Hola exploradores, yo soy Chi y esto es Descubriendo Mundos, el podcast. Y si amas los libros tanto como yo, siempre dirás un capítulo más. Hola, ¿cómo están? No sé por qué siempre digo esto, pero siento que fue hace una eternidad cuando grabé podcast y no, fue hace una semana casi exactamente. Solo que según yo grabé un jueves y tenía que salir el viernes, pero hoy no, hoy es miércoles en la noche y mañana jueves tendré todo el día para editar, para dejárselos el viernes. Y todos felices y contentos, porque creo que la semana pasada no salió el capítulo viernes temprano, sino lo saqué en la tarde, porque sí, me dio hueva editarlo. Es por eso que salió el viernes en la tarde. A ver, primero, posiblemente en el capítulo bostece demasiado, así que va a haber muchos cortes. Porque se preguntarán que voy a bostezar, o se van a decir, si ya tienes sueño, mejor duérmete. Y sí, sí tengo sueño. Pero hay, digamos, que una razón por la cual tengo sueño, y es que el día de ayer no dormí. Yo creo que dormí, exagerando, 4 horas, por cosas de la vida y cosas que no les voy a contar aquí porque no se trata de eso, esto. Pero ayer tuve una bonita salida loca con unos amigos y me la pasé muy bien. Ya no regresé a casa, me quedé con ellos por allá en la ciudad y no dormí. No piensen mal, solo no pude dormir toda la noche. Y en la mañana dormí unas horas, pero luego me levanté porque tenía que trabajar y trabajé desde el bonito teléfono. Y ya, y llegamos aquí después de no sé cuántas horas de camino desde Bellas Artes hasta aquí donde vivo. Y fue una travesía, fue un caos porque llovió y muchas cosas. Pasaron muchas cosas. Pero mira, aquí estamos todos felices, todos contentos. Estuve pensando que iba a grabar, no sabía que iba a grabar. Pero creo, por algo que hablaba con Díaz hace unos momentos de no sé qué grabar, y yo creo que voy a grabar el capítulo que habíamos hablado, que comenté, creo que iba a comentar la vez pasada, y yo ya lo he comentado a ella que quería grabar algo así, y ella me dio como ciertas ideas. Está saliendo demasiadas notificaciones. Como que me dio ideas de lo que podría hacer o cómo podría manejarlo y me agradó un poco y quiero abrir las ideas, pero no carga mi WhatsApp. No sé cómo va a funcionar esto porque no va a ser como tal un libro versus libro, sino va a ser como hablando de... ¿Se acuerdan que tuvimos en algún momento secciones? Y una de ellas era como... hablando de un tema en específico y demás. Bueno, digamos que eso va a ser muy similar, porque vamos a hablar como del amor y la nostalgia, pero de la mano de este libro que les dije que leí hace como una semana. Y este libro se llama Soy Magia, Soy Valiente, de Roxana Ramos, y que le conté a Di que lo había leído y le dije que me lo leyendo en 2 horas, yo creo. Entonces, voy a hablar de este libro, les voy a contar qué me pareció primero que nada, y luego voy a hablarles del amor. Y es justo algo que les comentaba la semana pasada, si no mal recuerdo, de ustedes nunca me escuchan hablar de amor, porque no me gusta hablar de eso. O sea, tan abiertamente, tengo mis maneras de pensar muy distintas a mucha gente, pero normalmente trato de no hablar de eso. Pero hablaba con Di y me dijo, es que sería padre que tocar a ciertos temas porque ella y yo pensamos totalmente distinto, y a veces hablar de ella, de esto, a pesar de que nuestras maneras de pensar son totalmente distintas, hay muchas cosas que están ligadas a lo mismo y que me gusta mucho conversar con ella, como de es que me pasa esto, pero no sé porque mi manera de pensar es así, pero entonces yo no siento como esas partes como tú las sentirías, y quisiera saber qué piensas tú, porque igual y puedo aprender algo de ello y aplicarlo como a mi manera de ver la vida y el amor y mis relaciones. Entonces, no sé, era un tema que me gustó, que sí quería tratar, y hay algo específicamente que voy a hablar y que ya sabe la historia completa, pero igual y faltan ciertos detalles que voy a exponer aquí.
y que nunca he hablado tan abiertamente y mucho menos exponerlo a mucha gente, porque una cosa es que se lo cuente a ella y a personas muy cercanas y otra cosa es que lo hable aquí adelante de no sé cuánta gente va a escuchar esto. Así que he aquí mi bonito confesionario sobre el amor y demás, pero bueno, empecemos por esta cosa, bueno, por esta cosa, por este libro. Este libro siento que está como dentro de la parte de un autodescubrimiento y como, no diré autoayuda porque saben que los libros de autoayuda no me encantan y además está en la categoría de ficción subjuvenil y poesía, así que no diré que es autoayuda. Este libro en la parte de atrás trae como esta bonita sinopsis y dice así: soy magia, soy valiente, explora los vericuetos de un amor que no pudo ser, pero del que se renace más consciente desde la vulnerabilidad. Volcando la mirada hacia el interior, Roxana Ramos nos deshila las múltiples caras del abandono por medio de su delicada prosa, llevándonos de la mano hacia un enfrentamiento contra la realidad para encontrar las respuestas que tanto estamos buscando dentro de nosotros mismos. Podrás convertir este libro en tu diario personal a través de las páginas destinadas a ello, en las que explorarás tus propios pensamientos, conservándolos para siempre, porque aquí también está tu historia. Entonces, digamos que es la historia de esta chica que tuvo un amor fallido y te cuenta un poco de su proceso, de cómo sanó o de cómo es la parte de sanar. Y además te da como tu propio espacio para que puedas encontrarte a ti misma. Porque a veces algo que sí quiero mencionar y es que si ella sanó como de esta manera en la que te cuenta aquí, no significa que tú hagas exactamente lo mismo y puedas sanar, porque al final del día todos vivimos y nos expresamos de distintas maneras y formas del amor o de nuestros sentimientos. Entonces, si ella dijo, ah, pues yo hice estos 10 pasos y salí adelante, no significa que si yo hago esos mismos 10 pasos en el mismo momento de una ruptura amorosa, significa que yo voy a superar eso, porque al final del día todos aprendemos de distinta manera. Y todos llevamos los procesos y los duelos de distinta manera. Entonces, me gusta, o sea, me gusta mucho la parte de que llega. A mí me funcionó, pero si a ti te funciona algo de lo que yo hice, qué padre. Y si no, busca ayuda de un profesional. Y eso se me hace muy importante. Y de hecho lo dice, si no mal recuerdo, debe de decir al inicio. Habla al inicio de las almas gemelas y me encanta demasiado porque a mí se me hace algo increíble. No es que no crea en ello, se me hace increíble pensar que si existe pues a alguien hecho a tu medida. Pero fíjense que, o sea, hablando de un tema de almas gemelas, yo no creo que tu alma gemela deba ser alguien con quien debas de estar. O sea, no es alguien con quien digas, es que encontré mi alma gemela y quiero tener mi vida con esa persona. Yo hace muchos años conocí a alguien cuando tomaba clases de inglés y conocí a alguien y de hecho, o sea, éramos tal cual para cual. O sea, yo, para empezar, era mujer. Podemos empezar por ese punto. Entonces, para empezar, quiero decir que el alma gemela rompe todo el estigma y el paradigma y todos los esquemas de las relaciones que creo que conocemos de si a ti te gustan los niños, si a ti te gustan las niñas, o te gustan los dos, o no te gusta ninguno. Creo que el alma gemela simplemente es ese ser o ese espíritu dentro de alguien que congenia al 100% contigo. No importa que no sean tus gustos ni nada, por cierto. Era una chica que iba conmigo en clases de inglés y desde que la conocí tuvimos como una conexión muy extraña. O sea, de repente era como de, no sé, como que hoy me, si era como de, llegaba y era como, ¿cómo estás? Y yo, bien, como que hoy me siento, y era como de, confuso, y yo, iba a decir confuso. Era muy, muy extraño, o sea, la manera en cómo tenía mi conexión con ella y conforme íbamos conociéndonos era como de, también es Virgo. De hecho, al día de hoy no hemos hablado. O sea, tiene años que no platicamos. Pero ella estudia
ahorita me imagino que ya terminó la carrera y todo, pero oye, en su momento estudiaba psicología y yo en algún momento intenté estudiar psicología. Bueno, cuando hice los exámenes de la universidad, hice exámenes a psicología, no me quedé. Pero fue gracioso porque antes de que ella me dijera que era psicóloga, que estudiaba psicología, me dijo, oye, ¿para qué quieres? O sea, ¿qué quieres estudiar? Le dije, voy a hacer los exámenes en psicología. Y ella fue como de, yo estudio psicología. Y yo, ok. Otra de las cosas que siempre me fijo, y si un día me conocen y o me han visto y demás, yo me fijo mucho con qué mano escriben. Porque para mí es como algo, un dato muy curioso de si son diestras o son zurdas. Entonces, cuando la conocí, sí fue como de. Cuando vi que teníamos como esta conexión y como que empezamos a congeniar, de repente fue como. Le dije, ¿eres zurda? Y me dijo, sí. Y yo también. Entonces, súmale. Es psicología, que para mí fue un fallo. Ser zurdos y ser virgos era como de, güey, tres cosas que de la nada son tan comunes y que son tan poco comunes de encontrar, para mí era como de. ¡Eh! Y en algún momento, en las clases de inglés teníamos que escribir algo. Algo en equipos, en parejas. Y escribimos eso. Que de hecho, déjenme ver, vamos a buscarlo rápido. Según yo, ya no creo, porque creo que lo apenas lo borré. Pero había encontrado, encontré un texto que escribimos en las clases de inglés, que era de cómo conocí a mi alma gemela, y yo escribí eso con ella. Que de hecho lo vi y dije, ay, no creo yo ocuparlo. Lo borré. Porque ya no tengo memoria. O sea, ni acabé. Quieren que solo. Está en español, de hecho. Miren, lo voy a leer, voy a omitir el nombre, pero esto lo escribí en el 28 de septiembre del 2016. Y dice así: hace 2 años empecé junto a mi hermana a tomar un curso de inglés en sabatino. Al principio siempre tenía mis trabajos con ella porque pues era más fácil trabajar en equipo, porque he de decir que yo odio trabajar en equipo. Porque es más fácil trabajar con alguien que ya conocías que con alguien que no. Lamentablemente no todos los niveles pasan con las mismas personas y no siempre son los mismos grupos, así que nos tocó en salones distintos. Pero yo no mantenía ninguna relación con ningún compañero y así fue la mayoría parte del año. En el último nivel, para terminar mi primer año, empecé a hablar con una compañera. Esta persona, no voy a decir su nombre porque pues no teníamos el consentimiento de esa persona. Con quien anteriormente había tomado clases, pero nunca la había hablado. Empezamos a platicar y nos dimos cuenta que si estudiábamos juntos, aprenderíamos más rápido. Terminé mi primer año y se abrió un nuevo curso al cual yo no ingresé ya que quería un descanso y me iba a ir de vacaciones, así que el siguiente curso sería hasta el otro año. No me acuerdo de esas vacaciones. Afortunadamente, regresando al curso, en mi grupo estaba esta persona. Platicamos de cómo nos había ido y seguimos platicando sobre todo. En alguna clase a los dos nos dio curiosidad de saber más del otro y saqué el tema y le hice la observación de que los dos somos zurdos y ahí fue cuando todo empezó a ponerse medio raro. Cada cosa que habíamos hecho o manías que hemos tenido han sido las mismas, mismos intereses, mismos gustos, pero de diferentes cosas. En ese momento fue como una conexión instantánea, era como si estuviéramos destinados a conocernos en algún momento de nuestras vidas. Al día de hoy seguimos dándonos cuenta de que hay demasiadas cosas en común y lo más raro es que queremos descubrirlas por más extrañas que sean. Y es así como conocí a mi alma gemela, las mejores personas llegan cuando menos se los esperas.
Esto obviamente estaba en inglés y lo expuse, pero y creo que lo leí enfrente de medio mundo y ella lo escuchó. Y habían muchas cosas, o sea, caso, o sea, había demasiadas cosas que decías, tú y yo nos tenemos que conocer, tú y yo, esto tenía que pasar. Y justo cuando leí esto, esta parte, ella hace mención, literalmente, escucha, es muy raro. Dice, ¿saben? Esto de las almas gemelas no es una circunstancia, conveniencia o un título poético al cual recurrir para hacer más especial una relación. Es algo que se siente sin mayor explicación desde el principio. Y eso fue justo lo que me pasó. Pero yo quiero mencionar y quiero hacer énfasis en que yo no creo que el alma gemela deba ser, por decir, en mi caso, un hombre que esté destinado a estar conmigo o que tenga, no sé, mismos gustos y cosas así, porque realmente yo no creo que el alma gemela, por decir, ella, que para mí fue en su momento como de, o sea, literalmente nos tenemos que conocer y tenemos que compartir muchas cosas y demás, no era como, ay, quiero estar contigo y amarnos. No, o sea, la cosa no iba por ahí ni nada por el estilo, pero me encantó conocer a mi alma gemela. Y de hecho, el día de hoy he tenido conexiones preciosas con mucha gente y me llevo muy bien con mucha gente y tengo conexiones muy especiales con muchas de ellas, pero nadie como ella. Y creo que no, o sea, no he vuelto a encontrar a alguien. O sea, para empezar, no he encontrado a alguien que sea virgo zurdo, o sea, y no sé, como que teníamos mismos, no sé, creo que eran demasiadas cosas. Obviamente aquí no está descrito todo lo que teníamos en común, todo lo que teníamos en común, pero eran demasiadas cosas. Y saben, era muy curioso y era muy gracioso porque de repente era como de, ¡eh! Yo también. De hecho, me acabo de acordar de una que era no sé si los conocen o si salieron en todo el país o donde nos escuchen. Hay unos yogures que es yogur griego que se llama Oikos y ya va, o sea, y hay unos naturales, pero hay unos que traen fruta, como fresa y cositas así. Y estos yogures hasta abajo tienen así una capita súper pequeña de fruta, como mermelada de la fruta, y arriba viene el yogur natural. La gente, yo conozco mucha gente, lo que hace es que las abre y las revuelve. O sea, he visto mucha gente abrir esos yogures y revolverlos, y es como, pues es que así se comen. Y yo, no, eso no se come así. Y de hecho, un día ella llevó uno y yo dije, ay, me encantan esos yogur, no sé qué, no sé qué, no. Y ella me dijo, como, ay, me lo. Así me dijo, como, no me juzgues. Y yo, ¿por qué te voy a juzgar? Y me dijo, es que como que a la gente le causa mucha curiosidad cómo me los como, ¿no? Y yo así como, por favor, dime que no lo revuelves. Y me dijo, no. Y yo, gracias. Y de repente nos volteamos a ver. Bueno, le dije, eso fue como de. Y yo, te comes primero así el yogur natural y luego al último la frutita, y es como de sí. Y la gente me ve raro. Y yo, yo también hago eso. No sé, eran esos momentos que no tienes con nadie, pero no sé, fueron únicos y especiales. Y o sea, han pasado que desde el 2016 al 2023, que son casi 7 años. Y aún me acuerdo perfectamente de esto y sé quién es y creo que la tengo en Facebook o una cosa así, pero no hemos hablado en años. Creo que para empezar me sigue en el podcast. Entonces un día le voy a escribir y le voy a decir como hablé de ti, porque no mencioné tu nombre. Pero sí, me acuerdo, no, o sea, si escuchas esto, no sé si te acuerdes de esto que hablamos en su momento de las almas gemelas y demás, y que escribí esto para una clase de inglés, no me acuerdo con quién, pero no sé, fue algo muy bonito y o sea, han pasado tantos años y aún me acuerdo perfectamente de eso, es bonito recordarlo. Pero bueno, no íbamos a hablar de las almas gemelas, ay Dios mío santo, me están llegando demasiados mensajes. Es que tenía que mandar esos mensajes, sí o sí. Ya es que estoy demasiada luz. Ok, ahora quiero pasar y quiero comentar algo que justo hablaba con Di de este libro. Este libro es como de, yo conocí a alguien y terminé lastimada y sabes que siento como ese resentimiento de,
te odio, pero no te odio porque aún te quiero y aún siento cosas por ti, pero te odio porque me hace sentir débil. Entonces, son procesos que cada quien vive distinto. Y este libro solamente habla de eso, o sea, habla de cómo ella superó y al final, tal vez es un spoiler, pero tampoco es que sea como la, o sea, no es que lo menosprecie como libro, pero no es como, o sea, nada que ver una historia con otra, pero lo que quiero llegar es como de, no es que tenga un inicio, un desenlace y un final, sino que es más un aprendiz o una, como un diario que puedes tener en todo momento de tu vida y leerlo de vez en cuando y decir, esto me gusta, porque ahora que lo leí, pues yo lo leí literal, como de inicio a fin. Pero creo que estos libros, o sea, específicamente este tipo de libros, es un libro que puedes tener literal en tu librero. Y un día que no sé, que no te sientas tan contento o que te sientas contento y quieras algo, porque aquí les voy a mencionar algo muy gracioso. Este libro creo que es el que puedes agarrar de tu librero y no sé, a la página 105 o 104 que empieza como aquí algo y dice así, amor mío, me llevo más de 200, me llevo más de 600 noches dejar de castigarme por todas las preguntas que dejaste aquí sin responder, por todas las dudas que me hicieron cuestionarme durante tanto tiempo si podría después de ti ser o no ser suficiente para alguien más, al hacerme sentir que no lo fui para ti. Te fuiste para no volver sin mirar atrás. Te fuiste pero no te llevaste conmigo la melancolía de tus caricias y las promesas. Me llevo muchas lunas, sonrisas falsas y crisis de ansiedad al poder volver a encontrar momentos de lucidez. Me rompiste y los dos sabíamos. Me rompiste y los dos sabemos que no lo merecía. Te perdono por todas las palabras vacías, por los días grises que pasé deseando morir porque el dolor de tu ausencia era insoportable, pero te perdono sobre todo porque no merezco cargar con tanta pena. Me heriste para salvar tus culpas y miedos. Pude haberte pagado con la misma moneda, pero el amor que aún te tengo me enseñó que el odio no es un sentimiento que me pueda permitir. No fue culpa mía que te dijeran cómo debías vivir tu propia vida y que lleno de cobardía lo asumieras. Ahora no te queda más que admirar la libertad con la que volamos alto los que tenemos alas. No estuviste a la altura de un amor tan grande como el nuestro. Mi corazón merece volver a sonreír porque soy magia y soy valiente. Siempre mía, a veces tuya. Yo. Casualmente no estaba planeada esta página. Literalmente la abrí aquí y justo tiene el título. Soy magia, soy valiente. Qué cosas, ¿no? Fue una coincidencia. Yo les iba a contar un dato muy curioso cuando estaba leyendo esto. Ya. Les mencionaba que puede ser un libro que puedes abrir en cualquier página y decir como, hoy me siento triste, quiero leer algo que me anime, ¿no? O no siempre es así, o sea, puede ser como, hoy estoy muy contento, pero no sé. Leer algo así me ayudaría justo en la parte de al día de hoy ya he aprendido a que eso que viví ya quedó en el pasado y que no es que te odie, porque cargar odio con alguien es darle importancia a algo que yo creo que no deberíamos darle importancia. Yo tenía planeado y lo había pensado, pero ahorita que lo pienso, no sé, no creo querer llevar las cosas por ahí, pero como había pensado, sino lo voy a llevar de otra manera un poco distinta. No sé si se vea, pero tomé agua y se me cayó. Yo había pensado y les quería contar, y yo le había contado a Di algo de esto, y era que yo hace muchos años salí con alguien. No voy a decir nombres porque hablé con Di y le dije, no voy a quemar a nadie ni voy a mencionar a nadie. Y posiblemente ninguna de esas personas escuche este podcast porque yo lo sé y los conozco y no lo escuchan. Así que agradezcamos mucho que las personas que van a ser habladas en este capítulo no escuchen este proyecto. Así que sé que les dan like y a veces creo que lo comparten o igual y no, solamente me siguen y los agradezco solamente el follow, pero no lo van a escuchar. Y si lo escuchan, que no lo creo, pues sorry, un saludito. Pero yo hace muchos años fui a terapia, en lo que siempre he dicho y hemos apoyado aquí de ir a terapia, a buscar ayuda con un profesional, porque siempre estarán los amigos que te escuchan y que te dan su consejo, pero muchas veces te dicen lo que quieres escuchar. Y no es que esté mal, pero a veces creo que
pues necesitamos la ayuda de un profesional, porque pues yo no soy quien para decirte haz esto y esto te puede ayudar, ¿no? Porque igual y ni siquiera te ayuda y solo te hunde más. Entonces, yo no soy ningún experto para decir, no, yo creo que si haces esto, mañana, puta, vas a ser una chingona. No, no tengo el conocimiento para hacer eso. Entonces, siempre hemos dicho y hemos apoyado la idea de buscar ayuda psicológica, y todo el tema de la salud mental es muy importante al día de hoy. Vivimos a veces bajo demasiado estrés, pandemia, miles de cosas. Es muy importante buscar ayuda. Y no porque estés mal, porque hemos hablado de que el hecho de que tú vayas a un psicólogo o con un terapeuta o con un psiquiatra no significa que tú ya estés loco o estés demente. O sea, la gente no va ahí por esas razones, sino porque creo que todos tenemos ciertos issues y problemas, que en algún momento nos pasó algo y bloqueamos un recuerdo o bloqueamos algún momento, y ahora por eso hay cosas que no podemos vivir, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que tenemos que resolver, y justamente un amigo hace un par de semanas me dijo que le conté, me espantó mi perro, le conté cosas de mi vida, que esas sí no las puedo mencionar aquí, pero le conté ciertas cosas y me dijo que a él le dijo una maestra o un maestro que si tenía problemas como de infancia, que tenía que resolverlos creo que antes de los 35 años, porque después de eso era muy complicado resolverlos. Entonces me dijo, si tú tienes problemas al dedo y con algo, estás a muy buena edad para tratar de arreglar todo eso, porque si lo dejas pasar muchos años, después no podrás hacerlo. Entonces, la verdad se me quedó muy grabado y justamente fue como de, oh, qué interesante. Pero bueno, a lo que iba y hablábamos de la gente es, yo hace muchos años conocí a alguien que literalmente puedo decir que al día de hoy que leí esto fue como de, pasé por eso y sentí muchas cosas que Roxana sintió, que era como de, yo te quise y tú no te diste cuenta, o parecía que te dabas cuenta pero no me hacías caso, miles de cosas, muchas cosas de las que ella dijo, y dije, tienes razón. ¿Cuándo pasó? O sea, si este libro me lo hubieras dado hace 6 años, te hubiera dicho, claro, estoy súper de acuerdo con todo lo que está diciendo esta persona. Pero yo leí este libro, no, en el 2019, no es cierto, 2017, 18, 16, 17. Yo no leí este libro en esos entonces. Y si tú me lo ponías al día de hoy, 2023, y lo leo, digo, no, no comparto ninguna de las creencias que tiene esta chica, porque a mi manera de ver al día de hoy el amor es totalmente distinto. Y a eso vamos. Pasó mi bonita relación con esta persona, con este ser de luz, la relación más tóxica que he tenido en mi vida. Y terminó muy mal, como todo lo tóxico. Y luego pasó bastante tiempo para que yo tuviera una segunda relación. Y esa segunda relación era todo menos tóxico. Entonces había, no era como un ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? Te fuiste hace 2 horas y tú te haces 2 horas en tu casa y no me has dicho que ya llegaste. ¿En dónde estás? Y miles de mensajes así. Entonces, esos mensajes ya no existían. Eran de vez en cuando un buenos días, buenas noches. Casi no hablábamos, casi no nos veíamos. Y en esos entonces yo regresé a terapia. Y terminé mi relación y toco este tema de es que no me gusta. O sea, huí de lo tóxico porque sabía que no era sano para mí y ahora tuve esto todo, pues como cada quien su vida, pero sigo, o sea, sigo teniendo un vacío, ¿saben? O sea, como de, entonces, ¿qué quiero? O sea, ¿en dónde está eso que lo que a mí siempre se me peleó? Es que nunca, no sabes qué quieres. Y yo, pues sí, pero tampoco es que lo voy a saber a la primera, ¿no? ¿Quién lo sabe a la primera? Y yo creo que hay mucha gente que está en una relación y todavía es como de, es que igual y no lo es todo, o sea, igual y aún me falta algo, conocer, vivir, demás. Entonces, en la terapia, conforme he pasado mucho tiempo y yo iba a terapia y demás, una de las actividades que me había dicho, me dijo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Y ese ejercicio lo hice.
y ese ejercicio funciona. Y ya le doy a la persona más feliz. Ese es un spoiler, literal, de lo que les voy a contar. Pero bueno, me puso a este ser, no voy a mencionar nombres, me puso a este ser. No sé para ustedes que sea atrás, no sé si es aquí, porque para mí sería acá. Pero digamos que esto es año 2016, 2017, y está la persona tóxica, y luego 2020 está la persona todo lo contrario. Y me dijo, ok, ya tuviste las dos, la tóxica, o sea, la cosa más tóxica, y la cosa más tranquila y sin tanta atadura y sin tanta toxicidad prácticamente, ¿no? Entonces era como de, ya tienen las dos, ninguna te gustó, o sea, de las dos te gustaron ciertas cosas, pero no al 100%. Entonces, ¿qué, o sea, qué pasaría si tú conocieras a alguien que está así? O sea, que no es que sea tóxico, pero tampoco es que sea que no le importe nada. No es que él sea así, simplemente que no sea lo mismo que acá, ¿no? Entonces me dijo, tienes que encontrar un balance. Entonces, tú ya tienes tu balanza y está así, en partes iguales. Pero vamos a poner la del, ¿cómo se llamaba este juego de niños? Que era un tubo y era una madre así. No, pero el sub y baja. Qué difícil era el nombre. El sub y baja, podríamos decir que están así por ahora. Pero yo tenía que encontrar la balanza en ambas partes para que yo pudiera encontrar a esa persona que quería. Y me dijo, busca a alguien que esté ahí en medio. Y dice, igual y te vas a tardar años. Y pasaron 2 años, yo creo, para que yo encontrara esa persona. O sea, esa persona en medio que yo tanto había dicho, tengo que encontrar en algún momento de mi vida y saber si quiero regresar acá, o quiero estar acá, o quiero estar en medio de lo nuevo, ya es cosa mía, ¿no? Y conocí a esta persona el año pasado. Debo decir que es la persona más linda del mundo. Al día de hoy no estamos juntos. Ya esa relación se acabó, se terminó. Aún nos queremos, aún hablamos, aún hacemos muchas cosas juntos. Di lo conoce en persona. De hecho, Di conoce a todos, excepto, no sé, según yo conoce al que estaba de este lado, pero creo que no se acuerda de él, pero estoy seguro que sí lo conoce. Pero no sé qué estaba diciendo. Ah, que Di conocía a estas personas. Bueno, al menos conoce a la persona de aquí y al del medio, y al del medio yo sé que lo quiere mucho, y yo sé que... Yo sé, o sea, no sé como tantas cosas, pero sé que cuando se conocieron, se dijeron cosas. O sea, no es que se hayan peleado, simplemente se dijeron cosas como de, más te vale que lo cuides. Yo espero que ese haya sido lo que se dijo. Yo espero que la plática que se tuvo ese día entre ellos dos haya sido, más te vale que lo cuides. Pero yo sé que, o sea, yo sé que es una muy buena persona. También Di, o sea, pero este ser que está en medio, que justo vino a mostrarme una, no sé, una parte que yo no conocía del amor y de las relaciones. Y lo voy a decir, no voy a hablar a detalle de, porque no, de esto no va ese capítulo. Pero me enseñó y me dio a conocer lo que se llama y lo que se dice y lo que se habla de una relación abierta. Y fue algo que yo había visto de lejos, y creo que todos hemos visto de lejos, y no por juzgar, simplemente porque es algo desconocido. Es como de, no creo que eso sea para mí. Eso es muy nuevo, eso está mal, o sea, los comentarios que solemos escuchar, o el... Ay, no sé si puedo decir estas palabras, pero el... Si quieres estarte divirtiendo, ¿para qué estás con alguien que es... No tiene nada que ver esa frase con una relación abierta? Pero él me enseñó esas cosas. Tuve una relación abierta con esta persona.
Y puedo decir que fue, que ha sido la mejor relación que he tenido. Porque justo esta persona, la persona que está de este lado, le conté, ¿no? Y le conté, porque le conté en algún momento este proceso de terapia que tomé, de que se me dijo que buscara a esa persona en el medio, ¿no? Que ya había tenido estas dos extremos, pero necesitaba el medio. Y le conté y él me dijo algo muy, muy cierto y que de hecho lo guardé porque me gustó y me dijo, ¿tú quieres a alguien que te escriba todos los días? O sea, que te diga buenos días, buenas noches, pero que no lo veas tan seguido. Y que es casi, casi lo que tuve con esta persona. No nos veíamos una vez al mes, pero con él no hablaba. Y para mí el hablar sí es muy importante. O sea, no es que necesite, porque realmente no lo necesito. Pero cuando estoy con alguien, sí me gusta platicar mucho. Y no es como que siempre hable de las mismas cosas, porque por decir, con este ser no teníamos como el 100% de cosas en común. O sea, él no lee y está bien, es más de anime y yo no veo anime. Pero luego llegaba muy contento y me contaba animes y yo le ponía atención porque él me escuchaba de mis libros o del podcast. Entonces no necesitaba esta conexión o estos mismos intereses porque, pues no, yo no creo que de eso vaya el amor. Y él me enseñó muchas cosas. Entonces, tenemos estas dos referencias y llegamos a este. Fue muy bonito. O sea, leer esto fue como de, qué interesante. Y regresando a lo que mencionaba, o sea, si me traes este libro al día de hoy, te digo, no pienso de la misma manera, pero creo y regreso a la parte de si este libro está en tu estante y un día es como de, no sé, hoy me dio un bajón o hoy me siento lleno de alegría, voy a leerlo. Ah, tengo que mencionar otra cosa. Vamos a hacer otra vez, ¿no? El ejercicio. O sea, no me puedes decir qué página, pero mira, vamos a ver la página 28, que es lo de la alma gemela que tenía aquí. Así que veamos qué dice ese número, ¿va? Ok, ese número tiene una foto. Y esta es la foto que tiene, que son como unos árboles. Así que leeremos la. Déjenme ver qué hay en la anterior. Ah, ok, vamos a leer la anterior. Creo que me gusta bastante. La gente a veces no entiende que no entiendes. De verdad no entiendes nada. No puedes coordinar una frase lógica y de razonamiento, mejor ni hablemos. Supéralo, échale ganas. Son frases molestas que vienen de personas que o están hartas de escucharte o de plano no tienen ningún interés en ayudarte. Aquí menciona a una amiga de ella, procura una Mirtha en tu vida, porque solo el amor que la gente sienta por ti les permitirá entenderte completamente. Y creo que esto, se lo dije a ti, y si no te lo dije, te lo digo ahora. Creo que tú y yo ambos hemos pasado por momentos difíciles y de hecho tú y yo tenemos una charla pendiente de alguien. De alguien que hace rato te dije, tengo muchas ganas de hablar. Y no, no lo haré. O sea, realmente, ahorita que estoy hablando y estoy pensando miles de cosas, no creo que valga la pena hablar de esa persona específicamente. La regó y son muchas tonterías conmigo y demás, no vamos a entrar a detalles ni nada. Pero no sé, o sea, realmente el decir supéralo o demás es muy fácil decirlo, pero tú y yo sabemos que no es tan fácil hacerlo. Entonces, o sea, yo sé que siempre estás ahí y sé que aunque te mando mis podcasts de audios en WhatsApp y los escuchas 3 días después porque a veces tú tampoco estás bien. No sé, esa conexión que tú y yo tenemos es algo increíble. Y las conversaciones que tenemos ahí pendientes y o no pendientes que hemos tenido, sabes que son la cosa más hermosa y que más disfruto en la vida. Pero bueno, leamos la 28 y dijimos que era esta. Así que leeremos la 29. Bueno, no. Vamos a hacer otra página. ¿Qué quieren? Vamos, o sea, yo sé que no puede decirme qué página, pero digamos que están leyendo y quieren una página como la 130. Ok, 130 tiene una foto y tiene espacio para escribir. Yo no rayé este libro, debo decir, porque pues no es mío. Y también,
Tengo letra fea y tampoco que yo quisiera. Mire, vamos a pasarnos a la siguiente. Y esta pregunta me gusta. ¿Cuánto dura el amor? Nadie lo sabe. Si hoy lo sientes, disfrútalo. Si mañana se va, ya sabrás sanar. Nunca te quites la oportunidad de ser feliz, aunque el precio sea muy alto de pagar. Y creo que esta frase queda bastante bien de esta persona de la cual dije y no vamos a hablar específicamente tanto porque justo me dijeron como de no pienses las cosas, solamente vive un momento y así lo hice y al día de hoy ya no hay nada ahí. Pero, ¿sabes? Me quedo, o sea, siempre he dicho quédate con lo bonito de alguien. Y creo que eso fue, eso sí lo mencioné y lo hablamos en su momento cuando hablamos de Eloy Moreno, cuando era divertido que hablábamos del tema del divorcio. Yo no me divorcié porque yo no estaba casado con Vi, pero literalmente Vi y yo siempre estuvimos juntos durante 2019 que la conocí y estuvimos 2020, 21, 22 juntos. Y, o sea, ustedes saben mi historia con ella porque prácticamente se las enseñamos y se las mostramos de muchas cosas no vieron, obviamente, porque no compartíamos tanto, pero yo y Vi literalmente todos los días era una videollamada desde 24 horas, 24/7, y luego vivir juntos, y luego la bonita pelea que ustedes no saben de eso, solamente ciertas personas saben que pues, la razón principal por la que Vi y yo al día de hoy no vivimos juntos es porque tuvimos una pelea donde yo me di cuenta de que no eran las personas que yo creí que eran. Y ahí se acaba. O sea, y ahí se acabó el amor. Y, o sea, y algo que hablaba con mucha gente me preguntó, muchísima gente me preguntó si yo quisiera recuperar ese amor que había y dije, no, porque se acabó. Y cuando las cosas se acaban, ya no hay marcha atrás. Entonces yo decidí cerrar ese punto y esa parte de mi vida, pero me costó mucho trabajo y me costó muchos meses, o sea, tampoco hay tantos meses de al día de hoy a ese momento, porque yo terminé esa relación. Es muy raro decir relación, porque pues no éramos nada, o sea, no son absolutamente ningún tipo de sangre o bueno, lazo de sangre, pero era mi segunda familia. Y una familia hermosa que siempre voy a tener en mi corazón. Y que en su momento, o sea, fue en diciembre y estamos en mayo. O sea, perdón por el perro. No ha pasado tanto tiempo. Y lo que siempre digo, ¿quieres recuperarlo? Pero a pesar de que yo decidí no recuperar nada y dejarlo todo ahí, tengo miles de recuerdos con ellas. O sea, Abby y su hermana, que siempre mencionamos que había una tercera persona viviendo con nosotros en esa casa, que siempre escuchaba trabajando y cosas así, y siempre hacía ruido en las grabaciones. Muy gracioso, o sea, son cosas que leo y pienso y me dan risa, porque en su momento era muy gracioso. Entonces, hay muchos momentos de esa parte de mi vida que pensé si quería borrar, porque tengo miles de fotos, miles de videos con ellas, y dije, realmente quiero deshacerme de esto hermoso. Y creo que no sé si, no, creo que no lo menciona ella, pero justo hablaba con Di cuando hablamos de este libro. No hemos hablado como tal del libro, solamente dijimos ciertos comentarios, pero cuando me dijo lo del podcast y me dijo, haz una segunda parte de qué harías tú si escribieras como la continuación, porque ella solo, lo que les mencionaba, ella solo habla de que alguien le rompió el corazón y ella salió adelante, pero no está él. ¿Y qué pasó después? O sea, ¿te volviste a enamorar? ¿Volviste a confiar en alguien?
arriesgarte a que alguien te rompa el corazón? Y ella me dijo, o sea, ¿qué harías tú en esa segunda parte, no? O sea, ¿volverías a arriesgarte? Y creo que hablando de ellas, se me fue la idea. No me acuerdo qué iba a decir. Es que está ladrando mi perro y se me fue la onda. Eso, a final del día. O sea, el volver a confiar, el volver a tener algo con alguien, el no deshacer ningún recuerdo o memoria o momento vivido, porque al final del día, si tú decides eliminar todo rastro de esa persona, creo que nunca, o sea, al final del día no aprendiste absolutamente nada de todo, o sea, todo el sufrimiento que tuviste fue en vano porque tú decidiste tachar a esa persona, porque creo que al final del día todas las personas que pasan en nuestras vidas nos enseñan y nos dejan algo. Y creo que si nosotros quitamos esas personas, es como decir, todo lo que viví, pues fue para la mierda. Porque entonces el día de hoy no aprendí absolutamente nada. Y ahora, quiero decir algo que iba a mencionar desde hace media hora y apenas me acordé otra vez que lo iba a decir. Que era lo de cuando te sientes triste y demás. Yo tengo una bonita playlist que se llama La Sad Playlist y es muy famosa entre mis amigos. ¿Por qué? Porque normalmente, porque pues como el nombre dice Sad Playlist, es la playlist triste. Y hay muchas canciones tristes. Y mucha gente, tengo amigos que de repente es como de, ¿y qué escuchas? Y yo, mi Sad Playlist es como de, ay, ¿ahora qué tienes? Y yo, no, estoy feliz. Pero la gente cree que estar triste es una emoción mala. Y es mentira. Y creo que el mejor ejemplo es Intensamente, donde muestran que tristeza no es una emoción mala. O sea, después de recordar y llorar y ver todo esto, o sea, todo esto que has vivido, y hablo por todo el tema de mis roomies y todo el tema de mis exparejas, es como de duro, o sea, duró lo que tenía que durar, fue bonito, y tal vez luego pasaron cosas malas, pero esas cosas malas no importan, o sea, porque al día de hoy ya trabajaste cosas, ya lo superaste, ya pasó. Entonces, pero ahora, o sea, al final del día, sí las extraño. Hay veces, muchas veces que quisiera tener de nuevo eso, y Di sabe muchas cosas que no voy a mencionar aquí, que de repente, si es como de, es muy raro que no estén, pero. O sea, justo esa parte que tengo de ellas o que tengo de mis parejas, como las cosas bonitas, es como, dude, ¿por qué quiero eliminar eso? Y justo lo que hace tristeza intensamente es como de, te doy un recuerdo de que te caíste y te rompiste la rodilla, bueno, no te rompiste, te raspaste la rodilla y 2 segundos después tu mamá te compró un helado y eras feliz. Entonces, la tristeza siempre va de la mano de la alegría. Entonces, para mí las playlists es como de estoy feliz, pero, o sea, de repente puedo ponerme nostálgico o sentirme triste, pero no triste porque quiero llorar y morir, sino porque hoy quiero sentirme triste, pero soy la persona más feliz del día de hoy, o sea, soy la persona más optimista, pero quiero, no sé, un grado de tristeza en mi ser, no sé, algo así. Creo que el timing no está mal, bueno, el tiempo que llevo grabando. Creo que mencioné, quiero leer algo más de ella. Y justo le dije a Di que quería chismearme algo más. Cuando leí este libro, lo publiqué en Stories. Así que es posiblemente que hayan visto mucho spam. Porque hay muchas cosas que dejar ir a quien no quiere estar es un gran acto de amor propio. Tiene cosas que dices, tú. Sí, y me gusta porque tiene diseños así muy bonitos, muy cute, como muy frases. No podemos evitar ver caer a las personas que queremos, pero sí podemos ayudarlas a levantarse. O sea, tiene cosas que dices, tú, o sea. Pero solamente es como esta parte de ella sanando. Y no sé si exista, pero sí me gustaría saber qué pasó después, ¿no? O sea.
se dio una segunda oportunidad, ya no se dio una segunda oportunidad, se dio una segunda oportunidad y fracasó y ahora dijo, ya no quiero nada, porque así pasa. Y creo que a todos nos ha pasado y creo que a todos nos ha costado trabajo definir ciertas cosas, pero creo que es buena historia, me gustó leerlo y ya les conté el chisme del amor que vi, quería que compartiera con todos ustedes. Fue bonito y no había hablado tanto de ese tema, de dos temas, pero no, uno saben que no vamos a hablarlo y el otro tema no lo había hablado tan directamente aquí porque había decidido que nada de eso iba a salir a la luz. No va a salir los detalles porque esos detalles son muy personales, pero no sé, se siente bien y de hecho de cierta manera se siente como una carga menos porque no sé, siento que les debía un poquito de explicación porque de la nada ya no estaba. No sé, siento que fue un poco raro, pero bueno. Prometo leer, no he leído. Ya hablé con un universo de historias para ver cuándo le voy a entregar su libro. No sé, lo olvidé. Ah, y se los estaré dando en esos días. Este es mío, pero acá está el suyo. Esto es todo por hoy. No sé, prometo ponerme a leer porque no he leído nada en abril. En mayo, ya llevamos casi 10 días. Bueno, 10 días porque ayer fue el Día de las Madres. Nada, espero que les haya gustado este capítulo. Recuerden seguirme en Instagram, que es la única red social que sigue activa. YouTube le gusta mucho los videos. En este, no sé si le voy a meter diseño o solamente lo voy a subir tal y como está. Voy a quitar como 2-3 cosas del capítulo, pero creo que no le voy a poner formato, o sea, no le voy a poner imágenes porque realmente no hablé nada, solamente hablé este libro. Así que nada, nos vemos la próxima, exploradores, y pues nos estamos escuchando nuevamente cada viernes a las 6 de la mañana, como siempre. Hasta luego.